los problemas. Muchos están tronados. Sí. Están las peticiones sobre el drenaje. A Martín Heredia, candidato a alcalde por Mazatlán. Ahí está también la candidata a diputada, Fanny Bonilla. Entonces, creo que ningún candidato ha tenido esta plataforma. Usen esta plataforma y van a tener votos, porque nosotros los ciudadanos ya estamos con los ojos muy abiertos para conocer, conocemos las necesidades que tenemos, pero nunca nos va a aplicar. Como si tocamos puertas, yo he ido a la Mapá, me he ido a Juan Cuerdas y me mandan, me traen como, como balón, pam, 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 pam. Hay que pegar y que pegar. Integral hidráulico, para el arroyo Jabalines, también que está, hay un sistema de inundaciones. Sí, el tema de drenaje es importante. Sí, lo he estado viendo. Y obviamente, pues, si se requiere, no puede estar la gente viviendo entre los dos. Es un poco de infección tremenda. Allá en el Conchi, inclusive, corre el drenaje sobre los puestos de comida. O sea, está el puesto de aquí, por abajo de las sillas, está pasando el drenaje. En el Madero tenemos unas cosas que cambiaron de edad de paro. Nunca vendió a un poquito. Porque la flora y la fauna que hay allí se va a corromper. Y los habitantes tenemos unas. No podemos dormir. Porque es un hedor insoportable. Se mete uno aunado con el basurón también. Ojalá nos puedas considerar este 5 de junio para tener propuestas prioritarias. Gracias de esta palabra.